autoridades presentes, instituciones educativas, instituciones intermedias, autoridades religiosas, Padre Ariel, miembros del Honorable Consejo Deliberante, miembros del Tribunal de Cuenta, autoridades policiales, judiciales, docentes, alumnos y pueblo de General Levalle. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes y festejar y felicitar al Jardín de Infantes Alicia Moró de Justo por la organización de este acto. Nos encontramos reunidos hoy para compartir juntos una fecha muy importante para nuestro país. El 25 de mayo, conjuntamente con el 9 de julio, seguramente son las fechas más relevantes de nuestra historia. Como todos sabemos, en la denominada Semana de Mayo ocurrieron diferentes hechos que concluyeron en la Revolución de Mayo de 1810. La Revolución de Mayo instauró la primera Junta de Gobierno y este fue el punto de partida para nuestra organización nacional y el surgimiento del Estado argentino. La Revolución de Mayo era la consecuencia de querer escindirse de España, formar un Estado diferente e independiente, pero fundamentalmente tenía que ver con que nuestro país podía compartir cosas con España, pero se entendía que éramos diferentes, y así es que comenzó un camino de seis años más tarde culminaría con la Declaración de la Independencia. Las consecuencias de hechos históricos como el 25 de mayo fueron un punto de partida para que hoy seamos un pueblo libre, que podamos decidir sobre lo que queremos como país, podemos elegir nuestros gobernantes y en definitiva somos responsables de nuestra propia historia sin recibir órdenes de ningún otro Estado. Resalto esto ya que no siempre se valora que nuestra actual libertad fue motivo de múltiples hechos y actos patrióticos que fueron forjando nuestra patria y nuestra historia. Hoy vivimos en democracia. Hace pocos días elegimos a nuestro gobernador e intendente de la localidad. Y más allá de los resultados partidarios, debemos agradecer esa posibilidad a quienes forjaron la organización nacional. Es importante que valoremos vivir en democracia y en libertad, ya que quienes sufrieron épocas de dictadura, represión, falta de libertades personales y de opinión, seguramente entenderán que la Argentina democrática y libre es el mejor país para vivir en el mundo. Debemos, por otro lado, fortalecer lo construido, debemos evitar las diferencias sin sentido, fortalecer el diálogo, discutir con convicción nuestras ideas, pero sin ofender o lastimar al prójimo. Debemos pensar en avanzar como país, en fortalecernos institucionalmente, debemos cuidar a nuestro Estado, a nuestro país, que muchas veces sufre vaivenes económicos y diferencias mezquinas. Debemos cuidar lo logrado, ya que mucha gente a lo largo de la historia dio la vida para que hoy podamos vivir como vivimos en nuestro país. Por último, quiero destacar algo que personalmente me llena de orgullo. Hoy podemos festejar este 25 de mayo en la Escuela Dr. Virgilio Barbarato y por suerte lo hacemos en este Zoom, que tanto costó construir y que tanta gente ayudó para que podamos disfrutarlo. Como ex alumno, como ciudadano de nuestro pueblo, como intendente que llevó a cabo la obra, quiero agradecer a docentes, auxiliares, alumnos, al gobierno provincial que aportó los fondos del FODEMEP y en particular a todas las cooperadoras, padres, ex docentes y ex alumnos que de alguna manera ayudaron para que sea posible este hermoso edificio. Estas obras son la conclusión del país que necesitamos. Donde antes había una necesidad, hoy hay una solución, que no tiene nombre y apellido, que no pertenece a un gobierno o un partido político, que es propiedad del Estado, de la escuela, pero que en lo particular hay seguramente mucha gente que lo siente como propio. Y es en ese sentido de pertenencia y participación que necesitamos los argentinos. Quienes gobernamos podemos encabezar una obra o tener un proyecto, pero si no estamos todos juntos, mirando hacia el futuro que todos queremos, será muy difícil crecer. Los invito a que nos ayuden, a quienes nos toca gobernar, a hacer nuestra tarea lo mejor posible. Los invito a que nos acompañen y a que se animen a construir con nosotros. En nuestro país se han hecho muchas cosas importantes, pero también queda mucho por hacer. Y esa responsabilidad es nuestra, de todos nosotros. Por más que nunca, por eso hoy más que nunca, en fechas patrias resaltemos lo nacional, fortalezcamos las instituciones, revaloricemos el respeto y seamos conscientes que este país se lo levanta y se lo sostiene trabajando, no haciendo paros ni intentando desestabilizar a ningún gobierno. Y para todo esto nuestro principal aliado será siempre la educación. Nunca pongamos a la educación en un segundo plano porque el precio que vamos a pagar será muy alto. La educación es un elemento fundamental de los países más justos, más equitativos, donde se respeta el prójimo y donde hay igualdad de derechos, pero también de obligaciones.
Hoy, 25 de mayo, recordemos lo ocurrido en 1810, pero ocupémonos del presente, ya que hay mucho por hacer y nuestro país necesita diariamente de nosotros. Abracemos nuestra bandera y festejemos que gracias a que hubo una revolución, hoy somos libres e independientes. Muchas gracias.